Debido a las necesidades y constantes denuncias en temas agrarios, es que el Poder Judicial tomó la decisión de nombrar a dos jueces y dar la apertura al juzgado agrario en este cantón. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, dijo que en la última visita que realizaron a la zona sur, se hizo el planteamiento y se realizó un análisis y tras los resultados se dio la apertura. Anteriormente, todos los procesos se realizaban en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Sin embargo, debido a la gran cantidad de demanda en el Cantón de Buenos Aires, se tomó la decisión. De esta manera, hay jueces permanentes en el lugar y no se tienen que estar trasladando. Ya tenemos un juzgado agrario especializado en esta zona. Anteriormente lo teníamos en Pérez Celedón y los jueces y las juezas viajaban hasta aquí, no era permanente, pero creíamos que la justicia tenía que estar más cercana, que las personas de esta zona que tienen que ver mucho con la agricultura necesitaban un juzgado agrario y ya lo tenemos. Están nombrados los jueces y está nombrado dos jueces, hay dos jueces en ese juzgado. El objetivo de su apertura es dar un servicio más ágil a las demandas en el tema agrario con asuntos relacionados a propiedades, negociaciones de animales, vegetales y otros. La apertura de este juzgado agiliza la cantidad de trámites. Es una zona muy, muy extensa y muy rica en su naturaleza y que debemos promover las oportunidades en todo y el acceso a la justicia es muy importante y nosotros desde el Poder Judicial impulsamos esa idea de estar cercanos y cercanas a la población de esta zona. ¿Cómo funciona? Es un lugar donde se ventilan los problemas que tienen que ver con las personas dedicadas al trabajo de la tierra, los problemas agrarios, arrendamientos de la misma naturaleza y conflictos relacionados con eso. Así que esa es la tarea de un juzgado que tiene un personal capacitado en materia relacionada con legislación agraria para responder de manera adecuada. Con el juzgado agrario en Buenos Aires espera que la población tenga un acceso más cercano.